Hey, good evening. How are you? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. How was your Monday? ¿Cómo estuvo su lunes? Good evening, teacher. Evening, Carlos. How was your Monday? ¿Cómo estuvo su lunes? Bastante bien, gracias a Dios. ¿Y el suyo qué tal con su? Was really good. However, it was rainy. Estuvo bien, pero estaba lloviendo mucho. So, it's not good for me, right? For my connection, for my internet, it's not good at all. Para el internet no le hace nada de bien aquí en el área que empieza a llover. Es terrible. Pero, besides that, everything is fine. It's cold right now. Está un poquito como que helado. So, dan como que ganas de Sí, mimir. eso Yeah. es verdad. Sí. No, un par de ganitas de dormir, pero aquí estamos. Eso es bueno. ¿Y cómo estuvo su fin de semana? Cuéntame. Pues me tocó trabajar todo el fin de semana. Ay, señor. Estuve viernes, sábado y domingo trabajando sin venir a casa, por eso no pude estar en la clase del viernes. Ay, lo lamento mucho. Pero lo bueno es que hoy regresó en la tarde a su casa, o en la mañana. Regresé ayer domingo Ayer, por la noche. por la noche. Wow. Así es. That's a lot. Es bastante tiempo estar afuera. Pero Bueno. ya volvimos a la normalidad. Sí, eso es bueno. ¿Y si van a tener Semana Santa ustedes? Sí. Ah, oh, qué bien. Vamos a tener un par Excelente. de días. Un par de días nada más. Ok. Pero ya es algo. Por lo menos Sí. entre semana el descanso es bueno. Sí, así es. Sí, está bien. Pues que me alegro. Me alegro de verlos a todos los que están aquí ahora conectados, al menos sus nombres. Gracias, Carlos, por compartir en estos minutos. Y acá sí vamos a comenzar cabalito a las 8, ¿verdad? Vamos a dar inicio. Pero antes de dar inicio a lo que vamos a ver esta noche, no sé si ustedes hay algo de lo que estuvimos viendo la semana pasada en la sesión 1 que no haya quedado muy claro. Por el momento yo no tengo ninguna duda ni ningún Ninguna comentario. duda. Ok, está muy He bien. estado oyendo un poco las clases. He estado también tratando de practicar. Eso está bien. Eso me alegra mucho. Eso es bueno, ¿verdad? La práctica. Más que todo es eso. Es práctica. Sí. Es más la práctica. ¿Y los demás qué dicen? ¿También bien? ¿Todo bien? Yo te echa todo bien. Todo bien. Qué bueno, entonces. Me alegra si todo está muy bien. Entonces, pues comencemos. Vamos a comenzar sesión número 2. ¿Cómo van con su plataforma virtual? Pregunta. How are you doing? ¿Cómo van con la plataforma? A la mitad de la sesión 2. A la mitad de la sesión 2. Qué bueno. Eso está bien. Eso sí estamos bien, entonces. Sí, ¿verdad? Alguien me preguntaba cómo íbamos a hacer. Fíjense que por calendarización podría decirles que o tenemos que, ¿verdad? Ya el viernes terminar sesión 3, ¿verdad? Tendríamos que. ¿Por qué razón? La próxima semana, ¿verdad? Que ya es la del 11, nosotros ese lunes no nos vamos a ver hasta el lunes 18. Entonces, ¿verdad? Por lo que sería la calendarización en total, pues nosotros tendríamos que estar terminando sesión 2, por lo menos el martes, ¿verdad? Miércoles a mediados y comenzar la 3 para el día viernes poder hacer el midterm, ¿verdad? Alguien, no sé si era de este grupo o del otro que me preguntaba esa situación, pero aclarándoles ahí, ¿verdad? Por si alguien tenía alguna duda, por calendarización sería así. Sin embargo, ¿verdad? Si nosotros no alcanzamos porque hay alguna pregunta o nos paramos un poco más de tiempo en lo que es algún tema, no hay ningún problema. Ustedes sí los pueden hacer, ¿verdad? Ustedes pueden avanzar tanto como ustedes quieran. Y pregunta del ejercicio,
usted me la puede hacer y con mucho gusto, pues yo le doy la indicación, ¿verdad? O le ayudo a contestarlo en este caso. Así que we will try, ¿verdad? Vamos a intentar cumplir con lo del calendario. And if it is not, we are going to have the midterm until Monday, right? That it will be Monday the 18th. Vamos a intentar, ¿verdad? Si no alcanzamos, probablemente tengamos midterm hasta el lunes 18 que nos veamos, ¿verdad? Pero eso yo, si habría algún problema por calendarización, ¿verdad? De lo que es las semanas, yo pues estaría informando qué es lo que ha sucedido o el por qué razón nosotros, o en mi caso, ¿verdad? Estoy atrasada en ese punto con ustedes. Pero pues eso es lo que les quería comentar, ¿verdad? Y vamos a comenzar then a la session number 2, right? La sesión número 2. Permítanme. So the session number 2 is named the city. Have a view, right? This session we are going to be studying basically demonstratives, right? And as well about the home and furniture, right? ¿Qué vamos a estudiar en esta sesión, verdad? Y tiene vista, ¿verdad? Esto significa que si tiene alguna vista hacia algún lugar, eso significa esta palabra, ¿verdad? Bueno, esta pregunta, esta oración. Y vamos a estar estudiando pues acerca de un poco de lo que es la casa, las dependencias de ella, muebles, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta sesión, ¿verdad? En la session number 2. So if you are able to hear the dogs, sorry, right? Those are my neighbor's dogs. So here we got some vocabulary, right? In the vocabulary, we got houses versus apartments, right? So in the houses versus apartment, we already know that most likely the apartments doesn't have the same as the houses, right? The houses can be bigger or smaller than an apartment. Give me 1 second. Try to close the door. Sorry. Perdón, ahí quise cerrar un poco la ventana, pero no sé si van a seguir escuchando los dogs barking, ¿verdad? Los perritos pues ladrando. Esos son los perritos de mis vecinos. They got 3, right? So, tienen 3. And they are such a big dogs, right? One of them, it is, what is the name of these ones? I'll say in Spanish because I always forget it in English. Es un gran danés, and the other one is a pitbull, and then the other one it is a criollito, right? But it's a medium one. Otro es un criollito, pero es algo mediano. And they got like a one that is a mix between those dogs that looks like a whole dog and Chihuahua, right? El otro es como bueno, son 4 en realidad, ¿verdad? El otro es una mezcla entre uno de esas salchichitas que parecen hot dogs, ¿verdad? Y Chihuahua. Entonces son 4. And when they start barking, my other neighbors, right? The ones that are, they live next to me, start barking as well. And those ones are Chihuahuas, right? They are 4 Chihuahuas, right? So that's why you are able to hear them. Tengo bastantes perritos a mi alrededor. I have a quiet cat, right? Yo tengo un gatito. So let's see. Here, right, house and apartments. What we were saying. ¿Qué estábamos diciendo? Bueno, los apartamentos versus lo que son las casas, ¿verdad? Tienen sus diferencias. It depends, right? Ahí depende. Hay casas bastante pequeñas, ¿verdad? Que podemos decir compactas, de cierta cantidad de metros cuadrados. Hay apartamentos bastante pequeñitos, ¿verdad? Entonces, in reality, it depends, right? So let's see, let's get started with houses and let's start with the first floor, right? This one is pronounced first floor, right? First floor. This one is the living room. Living room, living room. This one is the kitchen, kitchen, kitchen. Dining room, dining room, dining room. Laundry room, laundry room, laundry room, laundry room. This one is the garage, garage, garage. Those ones are the stairs, stairs, stairs. The yard, 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 second floor, second floor, second floor. We have the bedroom, 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 closet, 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 bedroom, bedroom,
bedroom, closet, 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 bedroom, 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 closet, 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 bathroom, 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 stairs, stairs, stairs. So here we have the vocabulary regarding to houses, right? The places that we have around the house. Do you have any question regarding to this vocabulary? Oh, this one, sorry. This is the hall, right? The hall, the hall. Do you have any question regarding to this? ¿Preguntas acerca de esto? ¿Que ustedes tengan? What is dining room? The dining room is where we eat, right? The food with our family, right? Where we get sit and we eat with them, right? El dining room es el comedor, ¿verdad? Eso es, comedor. Dining room. No, pero ¿por qué se le llama dining? Dining, porque en este caso tiene la combinación de la palabra que es dining y sería como dinner, ¿verdad? Ya le busco ahí la parte de la, de lo que es la, bueno, la etimología de la palabra sería en este caso, porque es una combinación de ambos. Ahorita se lo busco. Wow, this got crazy, my allergies. Dining, 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 dining. Permítame. No sé si en el midtime is there someone that has any other question. No sé si en el medio tiempo en que le busco a la compañera acá lo que es esta palabra para darle la indicación, ¿alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a alguno de lo que es el vocabulario de la casa? Estamos con lo de la casa. ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Permítame que estoy leyendo acá, ¿verdad? No puedo ver si ustedes me están asintiendo con la cabeza, por eso pregunto. ¿Ustedes lo tienen? ¿Preguntas? No. Muy bien. Permítanme. Ahorita se lo doy acá. Vaya, fíjense que esta palabra, la que nos preguntaba la compañera, ¿verdad? En este caso, viene de esta palabra. Dining, ¿verdad? Y esta palabra es un inglés antiguo. Es un inglés del siglo, quiero ver, del siglo XI. Y la palabra dining, ¿verdad? Significa es tomar comida, ¿verdad? Eso significa tomar comida. Entonces, combinado con el ing, ¿verdad? Sería como el cuarto donde toman la comida, ¿verdad? Si lo hacemos en una traducción ya, pues literal en este caso, ¿verdad? Entonces, eso significa tomar comida y viene de esa palabra que es dining. Entonces, por esa razón, pues se origina así. En realidad, la palabra viene del francés dîner, ¿verdad? Dîner. Entonces, este dîner en francés significa almuerzo, desayuno y cena, ¿verdad? Para ellos significa esto. Entonces, esta palabra dining es una adaptación del francés dîner. Y ya la combinación con el ing form, ¿verdad? Combinándolo de esa manera, que prácticamente, si en dado caso, sería para mí, ¿verdad? Porque aquí no me especifica exactamente si lo estamos tomando como noun o como verbo. Si fuera como verbo, ya sería un gerundio, ¿verdad? En este caso, un gerundio, un verbo gerundio,
aunque junto con el, lo que es el room sería un noun ya. Entonces, se le nombra así porque prácticamente dining es tomar comida, ¿verdad? O tomar la comida para poder ingerirla, y room es el cuarto, ¿verdad? El cuarto especificado donde se toma la comida. Entonces, si lo quisiéramos, pues, pasar a un buen español, diríamos el cuarto de comer, ¿verdad? El cuarto de comer en este caso. No sé si ahí le aclaro un poco la duda con respecto a la palabra. Yes, thank you. You are more than welcome. So, acá lo tenemos, ¿verdad? Dinner, dinner, cisner. Qué raro esta palabra. Been honest with you, as a French learner, I haven't heard, but I guess it's very old. Creo que es bastante antigua. Let's see. Let's continue then. We got apartment, right? Apartment, apartment, bedroom, 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 bathroom, 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 closet, 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 kitchen, 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 living room, living room, dining room, dining room, dining room, elevator, 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 lobby, 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 right? Question about this that you might have. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿Preguntas acerca de esto? No? All good? All fine? ¿Estamos bien? Okay, so this same vocabulary, right? It's the one that you have in the virtual platform. Es el mismo que ustedes en la plataforma virtual con respecto al video, ¿verdad? It's the same. It's the same diagram as well. So there are no questions about this. ¿No tenemos preguntas de esto? It's the same bathroom and restroom? No, they are not the same, right? And they are not the same as well as the shower room. The shower room is where you have the shower. The bathroom is when you have where you have the bath, and the restroom is where you only have the wash hands and as well the toilet, right? En este caso no son iguales, ¿verdad? Nosotros en las casas o la mayoría, pues, o lo que yo tengo, ¿verdad? Y lo que he visto de casas, todos tenemos una regadera. Ese es el shower room, ¿verdad? El bathroom es donde hay una tina. Si ustedes ven acá. Bueno, acá está bien chiquitico, vea. Veamos un poquito más cerquita. Acá ustedes ven, no sé si alcanzan a ver, está dibujadito así como que una tina, ¿verdad? Entonces, ese es el bathroom. La bath es esto, es la tina, ¿verdad? Y por eso se llama bathroom. Y por lo general, usted tiene un, en este caso, un toilet, y la mayoría lo llama, pues, en este caso no le llaman el wash hands, que sería, le llaman sink, ¿verdad? Que es el lavado, o pues, donde nosotros nos lavamos la manita después. Entonces, ahí depende cómo lo escuchen. La mayoría lo conoce como sink. Yo lo conocía como sink y como wash hand, ¿verdad? De esa manera los conozco yo. Y aquí tenemos el toilet. Este sería un bathroom, ¿verdad? Sí, pues donde nosotros tenemos el shower, el toilet y el sink, ese es un shower room. Donde solo hay sinks y toilets, right? That one it is the restroom. Donde solo tenemos lo que son los lavamanos y los baños, ¿verdad? En este caso el inodoro, solo, eso se llaman restrooms, ¿verdad? A ellos se les llama restrooms. Entonces solo son, solo tienen los dos, ¿verdad? Y por lo general tienen entre 3, 4, 5, dependiendo lo que esté destinado el área, ¿verdad? Que pueda tener ahí el espacio para tener diferentes toilets, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre ellos. Los tres son diferentes. Uh-huh. Y hay otro. Thank you, teacher. How do you spell sink? Sink. Fíjese que ese. Creo que es como el verbo hundir, pero déjeme ver y estar segura, porque este, muchos lo pronuncian así y otros lo pronuncian diferente. Déjeme ver. Sí, pues sí, estamos bien entonces. En este caso es S-I-N-K, right? S as in Sam, I as in India, N as in Nancy, K as in King, right? Es S y latina NK, ¿verdad? Sink. Es el verbo hundirse y como noun es el lavamanos,
¿verdad? También están otros que se llaman washrooms. Esos washrooms, bueno, en este caso no sé cómo está estructurado, ¿verdad? Depende de lo que es el lugar de la casa. A veces en los garajes, ¿verdad? Hay personas que tienen un medio cuartito. En ese cuartito hay un... There's something like a sink with a faucet, right? And they got like a wash there, right? Like a laundry room. It looks like a laundry. And there is a faucet as well. And you can just clean it up, the mop and so on. Hay unos cuartos, no sé si ustedes los han visto. Bueno, a veces en los garajes hay gente que los tiene. Son bastante pequeñitos. Tienen como una especie de fregadero, pero es así en el piso y tienen un lavadero. Eso se llaman washrooms. Esos lavaderos, bueno, acá en nuestro país le conocen como sépticos, donde lavan los ¿cómo se llama esto? Ay, los mop. Los trapeadores, ¿verdad? Los trapeadores, y pues pueden lavar diferentes trapitos, ¿verdad? Lo que anden limpiando ahí. Entonces, esos son washrooms, ¿verdad? Washrooms, cuartos de lavado. Entonces, así se llaman. Esos son otro tipo de cuartito, ¿verdad? Que tiene como una especie de sink donde lavan el trapeador de esta manera, ¿verdad? Donde como que solo lo sacuden y tienen un lavadero, ¿verdad? Un sink, pero no literalmente para lavado, ¿verdad? De lavado de manos, sino que ya sería un... Bueno, en otros países le llaman fregadero, ¿verdad? Que es donde usted talla la ropa. Entonces, esos son otros, ¿verdad? Solo por si ustedes tienen la curiosidad. No sé si tienen alguna otra pregunta acerca de las dependencias. Ustedes me indican. También. Sorry, this weather plays my kind of my skin dry and my throat dried as well. So I need to drink lots of water. Sorry about that. Let's see. So questions regarding to the vocabulary, if you have them. ¿Hay alguna pregunta acerca del vocabulario si ustedes la tienen? Nope. All good. All fine. Muy bien. Si no hay preguntas, let's see. What rooms are in houses in your country? What rooms do we have here in El Salvador, for example, in the houses, in a regular house? Right? Bedroom. The bedroom. What else? Living room. We got a living room. What else do we have? Rooms. Rooms, different type of rooms, right? That's true. The bedrooms. Kitchen. What else? The kitchen, right? The most important. Another one? Garage. The garage, right? As well. Yeah, that's true. What else do we have? Living room. We got a living room as well. That's true. Mm-hmm. Bathroom. We got the bathroom, right? A kitchen. We got a kitchen, right? And where we eat, right, as well. Laundry room. The dining room, yes. The dining room, that's true. Yard? Yeah. The yard, yes, that's true. The yard, we can have a front yard and a back yard, right? Podemos tener un patio frontal y uno en la parte de atrás de casa, ¿verdad? Entonces, podemos decir el frontal sería front yard and in the back sería the back yard, right? Sería en la parte de atrás de casa, ¿verdad? Si usted la tiene. You can got a barbecue there, right? You can place just an illusion swimming pool, right? And you can stay there with your family. So what else? ¿Qué más tenemos en nuestras casas? Just that? How many floors? Just only one or two? Which are the most common here? ¿Cuántos niveles tienen las casas acá? ¿Cuáles son las más comunes? ¿De segundo o de uno? First floor.
It's only one floor, right? It's just only the first floor, right? So that's true. That's really true. So in that case, you already answered to me this question, right? The second one. Tell me, which is the most common here? Houses or apartment? ¿Qué es lo más común acá? ¿Casas o apartamentos? House, that's true. Why do you think that people prefer the houses instead of the apartments? ¿Por qué piensan que las personas prefieren las casas en lugar de los apartamentos? What do you think? The houses are bigger. The houses are bigger, right? That's true. That is one, right? That is one reason the houses are bigger, right? Which another reason do you think it will be? The apartment don't have yard. The apartment doesn't have yards, right? That's true. That's true. The apartment doesn't have yards. All right. What else? Well, one more. Una más. Una más. One more. Which one do you think? Well, in my case, right, I prefer a house. The only reason is because the house doesn't have floors, right, to be in. And I'm afraid of the earthquakes, right? In the apartments, most likely someone lives up to you and you go on, right? It had different floors on it. So that one, that's why I don't like it. And I think that there's many people like me, right, in that way. Bueno, en mi caso, verdad, my opinion, en los apartamentos me gustan, pero no me gustaría vivir en uno de ellos, que yo soy muy miedosa para los earthquakes, ¿verdad? Y los apartamentos por lo general siempre pues tienen, no solamente son de un floor, sino que tienen muchísimos floors, right? Entonces, you know, to get out from there, how am I gonna do? Para salir de ahí, ¿verdad? ¿Cómo le hace uno? So it's different, right? But in other countries, people most likely, or everyone lives in apartments, right? En otros países, la mayoría de la gente vive in apartments, right? Like in Asia, como en Asia. So it's a different, right, the culture. Do you have questions, any other opinion about this? Or shall we continue? O continuamos. Preguntas, comentarios que ustedes tengan, o continuamos? Continue. All right, then. So here we have a conversation, right? My new apartment. So this is the conversation between Linda and Chris, right? Let me go ahead and do the conversation for you, and then I'm gonna give you a couple of minutes for you to practice with a partner. Y luego les voy a dar un par de minutos para que ustedes practiquen con una pareja, y yo les voy a hacer la conversación ahorita. But let's see, Linda. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it big? Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building, right? So this one area will be. Let me go ahead and do it all over again. So los voy a hacer nuevamente. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Do you have questions about the vocabulary or the pronunciation? ¿Tienen preguntas ustedes acerca del vocabulario o de la pronunciación? En este caso, de esta conversación. Between Linda and Chris. De la conversación entre Linda y Chris. ¿Tienen ustedes preguntas? I'm sorry. Lakeview. Lakeview Drive. En ese caso, este Lakeview Drive es el nombre de una calle, ¿verdad? Es el nombre de un lugar.
Allá les ponen drive, avenue, streets, and so on, right? Esto es un lugar, ¿verdad? Es la dirección del lugar. Allá por lo general tienen esto. Tienen el drive, tienen el, what else? Tienen el avenue, tienen la street y tienen la highway, ¿verdad? Entonces, es como acá que yo le diga, pues, está sobre el kilómetro 23, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, esto es prácticamente lo mismo. Este Lakeview es el lugar, ¿verdad? Es la dirección del lugar. ¿A dónde se encuentra localizada este, o dónde está localizado este apartamento, ¿verdad? Yes. Okay. You're welcome. Someone else? Someone else? No. La primera oración. Guess what? Adivina qué. Guess se dice. Guess what? Guess what? Ok. Guess what? Gracias. You are welcome. Guess what? Right? But you need to say it with emotion, right? With feeling and emotion. It is guess what, right? It's like when you are want to tell to someone something new, right? En este caso tiene que ser con una emoción bastante fuerte, ¿verdad? Yo sé que no me escucharon tan fuerte la emoción, pero sí, es como cuando usted llega con un compañero, ¿verdad? Le dice, y es que no adivinas qué, ¿verdad? Y ya empieza, no, decime, ¿verdad? Y queremos saber. Entonces, así sería la misma emoción, ¿verdad? Y es que no adivinas qué pasó. Y que no sabes qué pasó, ¿verdad? Esa sería la misma emoción con esta palabra del guess what. Any other question that you might have? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Okay, so we are going to practice with a partner the same conversation, right? One is going to be Linda, the other one is going to be Chris, and you switch the other way around, right? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a practicar con una pareja la conversación, ¿verdad? Esta misma conversación. Uno de ustedes va a tomar el papel de Linda y el del otro Chris, y luego pues van a intercambiar, ¿verdad? El otro va a ser Linda y el otro va a ser Chris. Así que pues vamos a practicar. Si alguien tiene algún problema con el micrófono, hágamelo saber. Yo lo pongo en trío y así pues escucha a sus compañeros. Let's see. I haven't sent to you this presentation, right? I just did it yesterday. No, right? No les he enviado la presentación todavía, ¿verdad? No. No, ok. Se la voy a enviar entonces la fotografía porque I was thinking on sending, but at the end I didn't send it, seems to be. Permítame, y les voy a abrir los rooms en este momento. Let's see. Okay. There will be one trio, I guess. No, we are fine. So the rooms are open, join them, and I'm going to send the picture. Los grupos están unidos, ya están unidos, pues únanse, y ahorita les mando la fotografía.
the rest of you, were you able to join or not? What is like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. What is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Oh, man, man. Se me traba la lengua en algunas. Sí, en algunas. A mí se me estaba trabajando en... En los que lleva what it's like, así es verdad, what it's like. What it's like, uh-huh. What is it like? What is it like? What is it like? Yes. What is it like? What is it like? Ahí lo que pueden hacer es unir las dos palabras, ¿verdad? Pueden unir las dos palabras ustedes y hacer como un linking. Y dice, what is it like? What is it like? Entonces ahí como una sola. What is it like? What is it like? Así sería. Muy bien. Ahí incluyan por favor a Fátima, ¿verdad? Que la moví porque algunos de los compañeros pues no se unen, ¿verdad? Y pues sí. Ahí tenemos el inconveniente. Practiquen un ratito con Fátima, por favor, si son tan amables, para que puedan todos tener una práctica. Y yo voy a ver a otros de sus compañeros. Muchas gracias, bien hecho. Bueno, gracias. Está bastante para que te vayas acostumbrando. Sí. Pero hay mucho que no entiendo, pues, de las explicaciones. Pero, pues, poco a poco, primero yo. Sí, poco a poco, no te frustres. Comienza. Guess what? I have a new apartment. That's great. Really beautiful. Okay, bye. Bye. Ah, nos están grabando. Salud. No tenían que salirse. Okay. Yo los quería oír, pero si ya se salió la compañera, voy a cerrar los otros grupos. No hay problema. Si gusta, déjame la compañera. Lo que sucede es que si no, no la voy a poder unir porque como ya se salió, tengo que rehacer los grupos. Este Zoom es bien, okay. Bien contumerioso. Sí. Okay. Ahorita le mande. Repito, si gusta la conversación. Sí, es tan amable, lo quisiera escuchar a usted. Ok. Repeat, ok. Yes. Guess what? I have a new apartment.
That's great. What is life? It's really beautiful. It's very big. Mm-hmm. Well, it's a big living room, a small bedroom, bathroom, and kitchen. Okay. What is light view drive? Mm-hmm. Oh, nice. Does it have it ahead a view? Mm-hmm. Yes, I does. It has a great view of another apartment building. Good job, excellent. Muy bien, okay. Bien hecho. Sí, ahí gracias. Solamente les voy a explicar ya cuando estemos en la main station para que ustedes hagan un linking y se les okay. haga más fácil hacer las preguntas. Pero por lo demás está muy bien. Aplausos. Okay. Vamos a cerrar los grupos. Puedes regresar a la main session. Gracias. Ok. Gracias. Thank you. Porque la cerró. Es que nos van a sacar ya de los grupos. Pero va. Dale, Claudia. Ok. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it have a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. What is it? Oh, light view drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. I have a great view of another apartment building. Se pronuncia das. Das. Yo creo que se pronuncia das. Pero le voy a preguntar a la teacher cuando regresemos. La última palabra también tengo duda. Building. Lamento interrumpirlos, pero ya estamos en la main session. Pero gracias, los escuchamos. Muy amables. Bueno, solo teníamos duda con la última palabra, ¿cómo se pronunciaba? En la última palabra, yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Does, right? Yes. Okay. It does. Yes. Uh-huh. Like that. Here, right? I was able to listen to some of you, and I was listening that you are like a kind of a struggling a little bit with the WH questions, right? In the case when you have the WH questions with the verb, what you can go ahead and do is link, right? Link the words. This one's for example. Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Entonces se hace una sola palabra, ¿verdad? Estaba escuchando a algunos de ustedes y pues escuchaba que había un pequeño inconveniente con las WH questions en el verb be. En las WH questions lo que ustedes pueden hacer es unir, ¿verdad? Estas dos no se unen literalmente de manera escrita, sino que se escuchan como una sola palabra cuando uno la habla. Si uno lo dice lento, ¿verdad? En este caso, o palabra por palabra, sería where is it, ¿verdad? Pero ya haciendo el linking, en este caso es where is it, right? Where is it? 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 Entonces así se les puede facilitar un poco más, ¿verdad? Where is it? Where is it? Another one, let's see, guess what? This one, right? This one is have. Esta H, por lo general, la H toma el sonido de una J. Entonces, este es have. Y este, ¿verdad? Este sería has. Solamente sería como tener una J, una A y una S, ¿verdad? Has. Entonces eso es solamente para recordar. Another one. Let me see which one was another one. Estas, ¿verdad? Esta palabra sería sin contracción. That is great, right? Pero con la contracción nosotros decimos that's great. That's great. That's great. That's great, right? Entonces, sin la contracción sería that is great. Y ya con la contracción es that's great. That's great. Esta, ¿verdad? Sería what is it like? What's it like? What's it like? What's it like?
What's a slide? Ya con toda la palabra en la contracción, esta es what's. What's it like? What's it like? What's it like? What's it like? Entonces, ahí depende de ustedes. Si ustedes me quieren hacer la contracción o la quieren hacer completa, es decisión de ustedes, ¿verdad? Al principio, yo les soy honesta, yo no me sentía muy cómoda con las contracciones, ¿verdad? Cuando empezaba a aprender. Pero conforme el tiempo va pasando, uno va agarrando un poco más de confianza y la contracción se le hace más fácil. Todo está que ustedes practiquen, ¿verdad? Si les cuesta, primero practique con la forma completa y luego vaya agregándole a su vocabulario la forma contractada, ¿verdad? What's like? What's like? What's it like? What's it like? Y pues acá tenemos preguntas acerca de lo que es este la conversación o del vocabulario o de alguna otra pronunciación. En la penúltima conversación donde de Chris dice all night, ¿es does o does? Does it have? Does it have? Have. Does it have? Does it have? Yes. Does it have a beer? Yes. Place the feelings and emotions, right? Pónganle emociones cuando usted está hablando con su compañero. Oh, nice, ¿verdad? Does it have a view? ¿Verdad? Oh, nice, does it have a view? ¿Por qué le doy las emociones? Porque si por algo nos caracterizamos en nuestro lenguaje español, es que cuando usted está molesto, cuando está triste, cuando está, pues, no tan bien, estamos más o menos, se nos nota nuestro tono de voz, ¿verdad? En nuestro tono de voz, todos los sonidos son diferentes cuando nosotros tenemos cierto ánimo. ¿Cómo sabe usted que una persona está llorando en el otro lado del teléfono si usted no la está viendo por videollamada? ¿Cómo sabemos nosotros que está llorando la persona? ¿Cómo lo sabemos? Por su tono. Por su tono de voz, ¿verdad? Escuchamos su tono de voz. La inflación de las palabras, la entonación de las palabras no es la misma. Entonces lo mismo pasa al inglés, ¿verdad? Si usted le pone la emoción, ¿verdad? Como por ejemplo, guess what? I have a new apartment. Oh, that's great, le dice el otro. What's it like? It's really beautiful. ¿Verdad? Entonces se escucha diferente cuando usted lo siente, ¿verdad? Si usted empieza a aplicar emociones en una conversación que está ya preescrita, se le va a hacer más fácil cuando usted se esté expresando. Entonces se le va a escuchar más natural, que al final es lo que andamos buscando, ¿verdad? La naturalidad en expresarnos. Entonces ese tono de voz, ¿verdad? Esa emoción. Cuando usted vea un exclamation mark, es porque ahí hay emoción. Cuando usted vea un question mark, ahí hay pregunta, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ese sería un consejo, ¿verdad? Para ustedes que empiecen a aplicar emociones, ¿verdad? Empiecen a aplicar emociones. Any other question about this or we are fine? ¿Alguna otra pregunta acerca de esto o estamos bien? Teacher. Dígame, sí. What is the meaning of it? View. Mm-hmm. Vista. Vista. Mm-hmm. Oh, thank you. Vista. Mm-hmm. No the sight, ¿verdad? No, eso no. Es vista de que usted tiene, bueno, por ejemplo, mi casa tiene una view de la casa del otro vecino enfrente, ¿verdad? Esa sería la view. Y to the mountain. Okay. Ajá. Esa sería sizing. Si usted va a hacer sizing, usted va a ver como que se va para, digamos, para la casa de cristal, ¿verdad? Y usted se va a hacer sizing de todo eso. Se va a ver toda esa vista, ¿verdad? Usted va a contemplar todo eso. Eso es sizing. Y tenemos el otro que es, por ejemplo, hay algo que en compra se llama window shop, cuando nosotros vamos a vitrinear, ¿verdad? Entonces todo eso son diferentes, ¿verdad? La view, este es lo que usted tiene una perspectiva desde un punto, desde una ventana, desde un lugar. Esa es la view. Ajá. La view. Esa es la view, sí. No en realidad el sentido de la vista, ¿verdad? Eso es otra cosa. Así que solamente para aclararles ahí. Thank you. You're welcome. Someone else? ¿Alguien más? No. Good. Fine. Okay.
So if we are good and if we are fine, let's go with the furniture, right? Y nos vamos con lo que son pues los muebles de la casa, ¿verdad? Los muebles de las diferentes dependencias de nuestra casa. So let's see. Here we have armchairs, right? Armchairs. Armchairs. Stuff. 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 Curtains. 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 Picture. Pictures. 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 Clock. 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 Bed. 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 Desk. 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 Television. 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 Sofa. 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 Rug. 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 Lamps. 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 Refrigerator. 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 Mirror. 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 Chairs. 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 Dresser. 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 Coffee table. Coffee table. Coffee table. Microwave. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Table. 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 Bookcase. 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 Okay, so here we have, well, this one it will be furniture, right? And accessories of the house. Y pues acá tenemos lo que es la furniture, ¿verdad? Lo que son los muebles. En este caso, furniture es mueble. Y pues lo demás ya serían parte de los accesorios que tenemos en diferentes dependencias de nuestro hogar, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta en este caso con respecto al vocabulario que ustedes tienen acá o estamos bien. Una pregunta. And chairs, es por decirlo así, los sofás, pero individuales. Sí, los individuales de nosotros, ¿verdad? Y dresser sería como un tipo gavetero. Sí, lo que nosotros llamamos gavetero, solamente que en este caso, no sé si los gaveteros, nosotros nos referimos al, bueno, yo nunca he tenido un gavetero, ¿verdad? En este caso, no sé si en los gaveteros, que guardan las personas, ¿verdad? Porque yo, en lo personal, ahí en ese dresser, guardaría makeup, ¿verdad? En lo personal. Pero no sé si guardan ropa, porque yo nunca he tenido un gavetero. Entonces, el dresser, por la palabra de lo que es prácticamente un gavetero y como un closet, ¿verdad? Como una especie de closet, pero no closet tal cual, sino que donde guardan, pues, podría ser ropa íntima o alguna otra especie de ropa más liviana que no tiene que estar colgada para mí. Pero no sé si ustedes tienen un dresser en su casa y guardan algo así. ¿Alguien tiene uno? Sí, teacher, es como, bueno, hace un tiempo, hace bastante teníamos uno en la casa y es así, es para guardar ropa. Ropa doblada. Ajá, así que es como un closet, pero como, o sea, diferente, ¿vea? Porque es para ropa doblada. En cambio, el closet tiene sus compartimientos para hacerlo, para poner engancho y todo eso, ¿verdad? Pero es eso, un gavetero. Y que saben cuál es, gracias, muy amable, Beatriz, muy amable. ¿Saben cuál es la diferencia? Porque para nosotros el closet es el armario que a nosotros nos venden, ¿verdad? Ese es el closet, pero en realidad se llama armario. Porque, como Beatriz nos decía, tiene un compartimiento en especial que es bien largo, donde usted puede colgar pantalones o vestidos, ¿verdad? O lo que usted necesite. Abajo hay otro compartimiento donde usted puede, pues, poner, ¿qué? Toallas, ropa de cama, tiene dos gavetitas, tiene otro compartimiento donde usted puede poner ropa doblada y también colgada. Entonces, ese es un armario. El closet, en realidad los closets allá son bastante diferentes.
I don't know if you have seen those closets that they sell it to you, that they go and place them in your house, in the wall. No sé si han visto ustedes de esos lugares que le ofrecen a usted de irle a poner un armazón como closet en la pared. No sé si los han visto. Los armarios de metal, pero que van directamente empotrados en la pared. Yes. But eso es un closet. En ese closet es un cuarto en especial. Ese closet no solo alberga ropa, sino que también alberga accesorios, como bien pueden ser collares, carteras y todo lo demás. Los zapatos, no los tiene usted en una zapatera, sino que ese mismo closet tiene un espacio para poner zapatos, que sería como la zapatera en este caso, y el mismo closet le sirve como dressing room, ¿verdad? Le sirve para vestirse. Entonces, estos closets allá, ¿verdad? En este caso, el closet allá está a la par del baño. Entonces, usted sale del baño, usted entra al closet, se cambia y luego sale pues a lo que es el cuarto, al dresser, donde probablemente en la table haya un espejo y ya lo ocupan como tocador, ¿verdad? Entonces, allá es bastante diferente el closet de lo de acá, porque para nosotros el closet es el armario que nos venden, ¿verdad? Ese es el armario, pero no es en realidad así. El closet es un lugar, un cuarto aparte de toda la casa, ¿verdad? Donde usted puede tener sus cosas, ahí se cambia, ahí tienen todo, ¿verdad? Las personas. Entonces, eso es para que ustedes lo sepan. Y el dresser, por lo general, estos mueblecitos están más como que afuera, donde usted tiene la cama y todo. Entonces, pues, a nuestro buen salvadoreño, el dresser es el gavetero, ¿verdad? Eso sería. Pero para que ustedes lo sepan un poquito acerca de la estructura de las casas de allá, o en cultura, así es el closet de allá, ¿verdad? Para que no haya misunderstanding, just for you to know, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Y gracias a las participaciones, ¿verdad? No sé si hay alguien que tenga algún comentario con respecto a esto. ¿No? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Puedes repetir cómo se dice refrigerador, por favor? Oh, sí. This one is the refrigerator. 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 Si les cuesta mucho, solo díganme el fridge. Right? The fridge. The fridge. The fridge. Fridge. Sí, si les cuesta mucho decir el refrigerator, ¿verdad? Porque yo sé que bien, bien complicado, es larga la palabra. Refrigerator, solo dígame the fridge, the fridge, the fridge. La T se pronuncia como R, ¿verdad? Sí, la T se escucha como una doble R. Uh-huh. Refrigerator, refrigerator, sí. Si ustedes quieren, no... Les cuesta mucho decírmelo, ¿verdad? Once again, practice. Una vez más, práctica, ¿verdad? Solo dígame fridge. Fridge, ¿verdad? Fridge. Fridge en realidad es un... Bueno, el fridge es esta parte de arriba, ¿verdad? El congelador. Y un fridge es un congelador. Pero por lo general allá, ¿verdad? Para disminuirlo, la gente ocupa para decir refrigerador el fridge, ¿verdad? Entonces, es bien aceptado y es cuestión cultural, no le dicen refrigerator, ¿verdad? Sino que la mayoría, ¿verdad? Ocupa como que, mira, la refri, ¿verdad? Nosotros acá decimos, no, la refri. Entonces, allá ellos dicen fridge, ¿verdad? Así que, para que ustedes puedan recordarlo, ¿verdad? Easier, fridge. ¿Estamos bien hasta ahí, Lorenita? Sí, gracias. Sí. Bueno, ya saben. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos? Antes de que os retiremos. Question? No? Yep. All right. So if there are not questions, for tomorrow, we are going to be studying this, right? We are going to go on the grammar part. Nosotros vamos a ir a todo lo que es la parte de la gramática y un parte de conversación más, ¿verdad? Así que be prepared on that. So, let me stop sharing. What's a pleasure to see you. Fue un placer verlos hoy. I hope that you learned a new word. Espero que hayan aprendido una nueva palabra. Have a good night. Take care. Tengan buenas noches. Cuídense mucho. Go to it. We will see us each other tomorrow. Nos vamos a ver mañana. Bye bye. Take care. Good night. Thank you to you. Good night. Bye bye. Take care.